Hola, ¿cómo se encuentran? Muy buenas tardes, noches, personas que nos acompañan usualmente en este canal. Pues bueno, habíamos anunciado algo, pero me parece que voy a posponer ese tema. Íbamos a hablar de los políticos, de los órganos de inteligencia. Todo el mundo se espía, todo el mundo se graba, todo el mundo se saca a balcón. Pero vamos a posponer ese tema porque han estado, pues, situaciones que también decimos, de pronto alcanzan una cúspide de escándalo. Estas situaciones de violencia en el país que algunos maximizan, otros minimizan, dependiendo de la postura en la que estén, si gobernando como oposición. Sabemos que esto, pues, de pronto se ha intercambiado las posturas. Los que eran militaristas ahora son antimilitaristas y los que eran antimilitaristas ahora son promilitaristas. Bueno, o sea, una locura. Entonces decidimos abordar un tema porque curiosamente tiene que ver con el amarillismo, el sensacionalismo, con nuestro ánimo de consumir cosas que nos alteren, que nos exalten, que se aprovechen de nuestra visceralidad. Y a lo largo de la historia de la humanidad eso ha sido utilizado por varios señores para generar pues ganancias para ellos en el terreno político, económico. Generalmente van de la mano, ¿no? Pero por eso decidimos abordar un tema que tiene que ver con Carlos Monsiváis, porque vaya que escribió acerca del tema. Déjenme, vamos a cambiar temas musicales, porque estaba que es uno que acostumbramos poner para que nos acompañe en el programa, pero para abordar esto que les quiero comentar, que hemos titulado Ante la locura Monsiváis, vamos a poner Amarillismo y Sensacionalismo rumbo a 2024. Sepan ustedes que este es uno de los temas recurrentes en este canal, el criticar acremente cómo nosotros como sociedad estamos más dispuestos a todo aquello que tiene que ver a espectáculos como Laura en América, Pati Chapoy, la lucha libre, el fútbol, los golpes, los sombrerazos, llamaradas de petate. Entonces por eso nos gusta abordar este tema, porque sin duda alguna esto ha sido aprovechado especialmente por los señores dueños de medios de comunicación y nos hemos convertido en esclavos de esto que algunos ahora tratan de vender como politización. Pues no se trata de politización y por eso quisiera abordar el tema de Monsiváis, pero antes de que vayamos al tema de Monsiváis le queremos mandar saludos a Puma Chairo y a Verónica Elizabeth, Taller 2006. Ahorita vamos a hablar porque de esto que estamos mencionando, de que se puede hacer negocio con el amarillismo, pues vaya que hay personajes que pueden ser opositores o pueden ser oficialistas que le tunden durísimo y eso jala gente, quienes están en contra o quienes están a favor, ya sea de unos o de los otros. Y por eso mencionamos, ¿cuándo se es oficialista? ¿Se puede hacer periodismo objetivo? ¿Se puede hacer periodismo objetivo cuando se le aplaude a un gobierno, cuando no se permite la crítica y además cuando se recibe dinero por parte, pues, de ese gobierno? Que bueno, ya vimos varios argumentos, lo mismo que se veía y se leía con Carlos Loret, o sea, los que lo justificaban, ¿no? Carlos Loret, Joaquín López Dóriga, todos esos personajes que ahora son para muchos muy repulsivos, pero que para nosotros siempre fueron repulsivos, ¿no? Para algunos se les puso de moda y así va el asunto. Bueno, a ver, déjenme quitar las imágenes que están aquí y vamos a poner el navegador para que, primero, no sabemos el sistema de agua potable de la Ciudad de México si distribuye agua o lodo. Entonces, Taller 2006 Vero publicó esto. Déjenme ver si tenemos el otro video, porque, híjole, o sea, se fue el agua y ahora regresó. Ahí está. ¿Estuvo por andar en el chisme? No lavé mis trastes a tiempo. Ahora los voy a lavar con lobo. ¿Qué es esto? ¿Cómo ven? Primero se fue el agua. ¿Cómo ven, muchachos? A ver, déjenme hacerlo más grande. A ver si se puede hacer que se vea el video más grande. Creo que se movió y salió otra imagen, pero vamos a ver. Si no se puede hacer más grande, pues ya. Pero, ¿ustedes creen que esto es agua potable o el sistema de agua potable de la Ciudad de México distribuye lodo potable? Porque eso parece el agua de los frijoles, el agua de, ya ven cuando en el Olla Express ustedes ponen los frijoles, pues así sale esa agua, ¿no? Chocolate, café, no, chapopote, o sea, petróleo, ¿no? A lo mejor encontraron un yacimiento de petróleo aquí en la Ciudad de México, pero vean nada más esa porquería. Entonces, pues hay que decirle al sistema de agua de la Ciudad de México que, pues, ¿qué onda, no? Eso no es agua potable, no manchen. Ese es el agua con la cual, pues, van a lavar los trastes, ¿no? Vean nada más. Hijo de bueno. La otra, lo que mencionábamos y va relacionado con el tema, pues nuestro estimado Cristian, le mandamos saludos hasta Baja California, Puma Chairo, pues por ahí recibió un comentario de una chica, no vamos a mencionar su nombre porque ya saben que luego se ponen como locos cuando, como por ejemplo esta chica de apellido Luna que decía que no me vas a intimidar, Marechi, yo ni mencioné su nombre ni estaba hablando de ella, pero bueno, pues recibe una acusación Puma, ahí en Twitter, ya saben que Twitter es una pinche hoguera de todo, de que pues estaba lucrando con la 4T, pero pues hasta donde nosotros tenemos conocimiento, muchísimas personas pues no lucramos con eso, al contrario, ahí luego andamos hasta poniendo de nuestro dinero para cuestiones de apoyo, para temas sociales, pero ya ni siquiera lo hacemos público porque bueno, ni caso tiene, si vamos a ayudar, vamos a ayudar, y hemos dicho varias veces, aquí estamos para dar, no para pedir. Si nosotros somos parte de un movimiento, nosotros tenemos que dar, tenemos que aportar, tenemos que apoyar, no tenemos que estar pidiendo recursos económicos. Oiga, pues ¿de qué va? Bueno, pues aquí Puma Chairo menciona, hay quienes tienen precio, habemos quienes no. Jorge Gómez Naredo es un lamebotas oficialista. ¿Y qué es lo que están publicando? Pues están publicando precisamente pues lo que se recibe de contratos. Sí, ok, por ahí verán los comentarios que dicen, esto es de 2018, de 2019, pero polemón. Esta revista fundada por Jaime Avilés, en paz descanse, que andaba haciendo ahí campañas de recaudación de dinero para mantener su proyecto, porque pues estaba en la situación difícil. Bueno, lamentablemente Jaime Avilés, el maestro Jaime Avilés fallece, y esto queda a cargo, bueno, por lo menos el director que está en ese momento es Jorge Gómez Naredo. Pues ahí está una cantidad de dinero, 643.238 pesos con 72 centavos, de una partida presupuestal, la número 3611. Pues bueno, ahí está, sí, dice 2019. Y tal vez como ocurrió con Tito Zurita, pues quién sabe si de pronto se oculta información, ahí no sabemos, no vamos a especular. Pero si le están sacando a estos personajes, pues que tienen contratos de publicidad. Pero señores, si son por aplaudir, eso pues no, nunca ha sido bien visto. Si ahora lo quieren justificar, pues bueno, pues qué mal, ¿no? Pero ahí está, ¿no? O sea, ahí por ejemplo lo pone Puma, ¿no? Pues lucro un montón porque les estaban ahí haciendo señalamientos que hay que decir, no hay que permitirlos, ¿no? No hay que permitir ese tipo de señalamientos. Permítanme ya toda nuestra solidaridad, vamos a quitar ya la pantalla, pero toda nuestra solidaridad con los muchachos que están ahí haciendo una labor en redes sociales que nada tiene que ver con aplaudir. Pero bueno, vamos a lo siguiente ahora sí. En tema y materia, pues ustedes habrán visto los eventos de violencia que ocurrieron en varios estados de la República, minimizados o maximizados, dependiendo de la postura política o de quien gobierna o quien no gobierna. Pues se vieron en los medios de comunicación, en las redes sociales, que si la militarización, que si estaba buscando el presidente apoyar o apuntalar esto que tiene que ver con la Guardia Nacional y que las Fuerzas Armadas continúen después de 2024 en labores policíacas, pues ya saben, hay unos que estaban diciendo que eso lo estaba promoviendo el presidente, la violencia, ¿no? Otros, pues los que están apoyando al presidente, no, pues que es un complot de la ultra mega archirrecontraderecha y junto con Estados Unidos, bueno, ya saben, ¿no? Pues ha habido conflictos, ¿no? Diversas situaciones se han presentado, un penal en Baja California, hay una riña, se extiende a las calles, hay una disputa entre grupos delincuenciales, el Cártel Jalisco Nueva Generación que se menciona que probablemente tendrá un relevo en su mando porque se encuentra el Mencho, el señor Nemesio Segura, pues mal de salud, hay un cónclave de líderes delincuenciales que casi fueron capturados. Otros señores de un grupo de Pueblos Unidos ahí en Michoacán que son detenidos como 154, 55 sujetos armados y eso también desata una situación de violencia, pero ¿qué es lo que ocurre y qué es lo que nos causa mucha sorpresa? Es este escenario fantasioso donde nosotros hace unos años no nos podríamos imaginar algunas situaciones, no de la delincuencia, más bien de los actores políticos y de la gente que se acompañan en medios de comunicación o en redes sociales. Por eso, fíjense que quiero hacer la anécdota chistosa. Estaba yo, como acostumbro, por las tardes viendo videos de gatitos, de rusos borrachos peleándose allí en Siberia, de niños que se caen y se tropiezan. Estaba yo viendo esos videos, ¿no? Explosiones de automóviles cuando chocan, ese tipo de información visual, gráfica, sonora, donde hay estos eventos que son pues también sensacionalistas y amarillistas y lo que ustedes quieran, pues la risa fácil, ¿no? Consumimos grandes cantidades de Coca-Cola y de esto, que es también pues una Coca-Cola visual, auditiva y hasta de lectura, ¿no? Entonces, mientras estaba yo consumiendo esos productos con alto contenido en amarillismo, de pronto me salió, ya saben que luego está random, pues salió un video de Monsiváis. Y entonces cuando estaba yo escuchando ese video de Monsiváis, dije, a ver, voy a buscar un texto de él donde está hablando precisamente del tema de lo que consumimos nosotros como sociedad, que nos debería de preocupar, pero más que preocuparnos, pues le estamos dando mayores ganancias a los personajes que se dedican a lucrar precisamente con eso. Entonces encontré un libro que se llama Los Mil y Un Velorios, Crónica de la Nota Roja en México. Y además viene algo que dice así: la fascinación de las masas, las publicaciones de magazine de policía al género alarma. Y vamos a darle lectura a esto porque me parece que se complementa con lo que ocurre. Cosas de verdad que son impensables, como si fuera una película filmada por David Lynch y por Quentin Tarantino, ¿no? Así a esos niveles llegamos de cosas extrañas, incluyendo lo del elevador, bueno, el sillón elevador que causó un accidente, se menciona, todavía no está confirmado, ya saben, en Twitter salen un montón de cosas, pero regresemos al texto de Monsiváis y vamos a darle lectura. Alarmadas y complacidas, las multitudes se detienen como ante un escaparate. Allá a su alcance, la dotación de ríos de sangre, traiciones, iniquidades, perversiones, robos. Los castigos terrenales preludian iras y caprichos divinos o los condensan en las expresiones acongojadas tras las rejas y las demostraciones de asco moral de las personas decentes. Ya saben, aquí hago una pausa. Las demostraciones del asco moral de las personas decentes. O sea, asumámonos nosotros que estamos ahí de pinches criticones en las redes sociales que somos las personas decentes, ¿no? Y andamos repartiendo odio y hate y tuitazos. Consumiendo obviamente esto que ya dijimos, ¿no? Pues, ríos de sangre, violencia, etcétera. Bueno, continuamos con la lectura. En América Latina, la nota roja arraiga a sus adeptos al iluminar bajo ángulos sensacionalistas detalles de su vida cotidiana, desapariciones, cárceles, estafas, despojos, puñaladas, riñas, asesinatos, porque sí, nomás por estar de vena o por no dejarse. Por ser la violencia un lenguaje muy reconocible, pero la prensa, con aspavientos que mal disfrazan el entusiasmo, promueve estos comportamientos orgánicos y los sitúa en otra perspectiva. ¡Qué bacanal de sangre! ¡Qué corazón de piedra! ¡Qué torvo sujeto! ¡Qué gesto inhumano! Y la falsa constricción es inevitable, un saludo simbólico al morbo que suplanta a la moral. Desde la década de 1920, los sectores ilustrados o semi-ilustrados condenan las publicaciones de nota roja, no por sus errores, deformación ilimitada de los hechos, manipulación de la ignorancia, prosa de noticieros del fin del mundo, endiosamiento del prejuicio, sino por sus consumidores más notorios, los pobres, a quienes suponen complacidos en su degradación. ¡Eso leen porque eso les da gusto! Son su letra entre líneas, su falso sentido del escándalo. Gracias a la nota roja, las descripciones de la violencia se protegen de la crítica multiplicando reprimendas y ascos verbales. En la retahíla de adjetivos límite, escabrosos, monstruosos, tétrico, vomitivo, abracadabrante, macabro, repugnante, pavoroso, atroz, la reseña convulsa triunfa sobre el genuino horror moral. Semana a semana, la nota roja populariza la institución de Thomas de Quince. Pone a competir a víctimas y asesinos. ¿Quién murió con gesto más horrendo? ¿Quién sufrió peor? la masia acuchillada o la prostituta estrangulada. Como si se tratase de un deporte, los lectores examinan y comparan estadísticas y atienden a los detalles pintorescos o de grotesidad exuberante. Al final solo se retiene lo memorable, los grandes psicópatas, los asesinos en serie, la cantidad de sangre derramada. A ricos y desposeídos, este gueto de la marginalidad los atrae casi por igual. ¿Qué se puede esperar del ser humano, sobre todo si vive en la miseria? Sino crímenes, robos, bajas pasiones, todo lo que interviene en esa cosmovisión donde la realidad se divide en cuerpos hallados en plena putrefacción y asesinos cínicos y sonrientes, en crédulos y pícaros, en objetos del deseo y sujetos del instinto. Aquí voy a hacer una pausa, compañeros, porque es también muy recurrente que hablemos de la criminalización de la pobreza. Ya no estamos en el tema de la prensa, sino de algo que se ha trasladado o que tal vez incluso ha estado en paralelo con eso del amarillismo y la nota roja, con esa violencia institucional que, así como aquí se menciona que los ricos consideran que los pobres son viciosos, que delinquen porque son pobres, pues asimismo el Estado lo ha llevado a cabo en la impartición de justicia. La criminalización de la pobreza por el color de piel, por la vestimenta, por la forma de hablar, por el lugar en el que vive, por su nivel de estudios. Bueno, aquí termino yo mi pausa y vamos a continuar con esto que estábamos mencionando. En las fotos, las poses de los cadáveres reciben ceremoniosamente al escándalo, mientras los asistentes, lectores y espectadores comparan sus reacciones con las del expediente en turno. ¡El crimen de la temporada! Felices ante la falta de oportunidades que los exime de verse arrasados por el sexo, el dinero y la perversión satánica. ¡Qué alivio de no hallarse tras las suntuosas fachadas casi como de Agatha Christie o John D. McDonald, donde el crimen es la continuación de la familia por otros medios! A los lectores sinceros, la riqueza, estampida de ratones viejos, hallazgo de los criminales en grupos solo formados por culpables, maldades bajo el sol, les da la impresión del laberinto donde víctimas y asesinos son ramas contrariadas del mismo árbol genealógico. Bueno, vamos a hacer aquí esta pausa para retomar pues lo que está ocurriendo en estos días. Fíjense nada más, o sea, en esto que está mencionando Monsiváis, que por cierto, pues este libro pues no es que sea nuevo, ¿no? O sea, y es un análisis de algo que ya es viejo, ¿no? Porque incluso comienza hablando de inicios del siglo XX, ¿no? Por ahí de los 1920, y además, ahora sí valga la redundancia, de los 20, pero bueno. Y hay otro texto que complementaría esto, compañeros, de Los Mil y Un Velorios, de Carlos Monsiváis, pero aquí escribe Javier Aranda Luna. Y menciona lo siguiente, por cierto, y esto es de 1994. No quiero ser cabalístico porque, bueno, pues coincidió que hemos estado escribiendo mientras pasa apocalípticamente un automóvil haciendo un chingo de ruido acá atrás. Bueno, no estamos haciéndolo apocalípticamente, pero en 1994, el levantamiento zapatista, el magnicidio de Luis Donaldo Colosio, ya saben, ¿no? Cedillo, hablando de apocalipsis, y se van a cumplir 30 años de estos sucesos en el 2024. Pero bueno, más bien lo que vamos a meter es este texto para todavía meterle más sabor al caldo, a los frijoles, a las albóndigas. Ahí les va. Una revisión mínima de la prensa mexicana puede dar cuenta, en muchos casos, de su falta de profesionalismo y su ideologización excesiva. Se me trabó la lengua. Pero también de la continuidad de una tradición que impulsaron en el siglo XIX varios escritores, el uso de las crónicas no solo como material de registro, sino como propuesta literaria. Gracias a los cronistas del siglo XIX conocemos buena parte de lo que fue la vida política, cultural y social de entonces, pero también lo que fue una de las propuestas literarias más vivas de esos años. Por desgracia, muchas veces interesa más el valor testimonial de los textos, dejando de lado su intención literaria. No importa demasiado esos textos periodísticos, a diferencia de muchas novelas y poemas de entonces, se siguen leyendo con entusiasmo. Hoy podemos discutir los puntos de vista de Altamirano, Prieto, Payno, Ramírez, Gutiérrez, Nájera, Ángel del Campo, sobre tal o cual suceso que cronicaron, pero no dudar de sus propuestas formales. Lo mismo podemos decir de Chateaubriand, algo así está en francés, ¿no? Me sale el francés medio malieto. Las crónicas de su vida como político podrían criticarse tal vez por sus filias y sus fobias, pero no por su esmerado trabajo literario. Aquí hago una pausa. Filias, fobias, oficialistas, detractores, opositores, todo mundo dándose con la cubeta, odiándose, pero eso sí, generando muchísimo dinero, que eso pues es a través de esto de estar picando a la gente. No tenemos que dejar eso, porque hasta donde nosotros o somos víctimas de esa manipulación o nos estamos convirtiendo en esos manipuladores. A través de estas tecnologías que pues además hacen que esto llegue y llegue a más gente, pues estaremos nosotros colaborando con esto en un ambiente político pues un tanto enrarecido, pero ya cuando lo vemos también hacemos burla de eso, que de repente ocurren estos escándalos fuertísimos de la violencia, de que algo sucedió, de un feminicidio, de un encontronazo con Lily Téllez, con Noroña, vamos a ponerlo así, y tienen una cúspide de 3 días. Hay un aumento, un aumento, un aumento, se piden renuncias, es que esto está que se cae, este país ya no aguanta más, y pasan 3 días y todo vuelve a la anormalidad serena de una laguna de suciedad que apesta y que nos tenemos que tapar la nariz, pero pues ahí seguimos, ¿no? Entonces de pronto vuelve a salir una ola, un tsunami de porquería, y otra vez ahí estamos subidos surfeando la ola de la porquería, ¿no? Entonces opinando, diciendo, peleándonos, mentando madres, ay, esto ya ni la muelan, bueno. Y entonces volvemos una y otra vez a esa misma pinche situación de decir, ¿y eso a quién le beneficia? ¿A nosotros como sociedad? ¿O estamos completamente perdidos? ¿Nos beneficia o estamos completamente perdidos en lo de mí, lo de siempre, en lo mismo? Iba a ser una combinación rara de palabras, porque lo pensé y lo dije. Disculpen ustedes que se me trabe la lengua. Bueno, por eso, ya llevamos 23 minutos y discúlpenme porque luego pues, nos podemos seguir hable y hable, pero en un pequeño resumen del día de hoy, donde podríamos meter el tema de Laida Sansores con Alito. Qué espectáculo tan magnífico, señores. Qué espectáculo que podría haber estado en una carpa donde estuvieron, no sé, Jesús Martínez Palillo, también Cantinflas estuvo haciendo en algún momento carpa, pero pues eminentemente en el tema político. Hubiera sido un espectáculo maravilloso, surrealista además, ¿no? El espionaje, la intervención de llamadas, el uso de Pegasus, no para perseguir a la delincuencia organizada. Si de verdad todo lo que tuviera que ver con espionaje, intervención de llamadas diera resultados, no nos encontraríamos en un mundo donde ni siquiera las grandes potencias pueden evitar tragedias, o tal vez saben que va a ocurrir una tragedia y saben que puede tener una conveniencia política, no lo sé. Aquí ya estamos entrando en el tema tal vez de esta literatura fantástica, amarillista, sensacionalista, que tanto le gusta a la gente, que donde deberíamos hacer un ejercicio. Ya lo hicimos una vez con un video de Lily Téllez y pegó, cayeron muchísimas personas en el engaño, se trataba de clickbait y lamentablemente hay personas que el clickbait lo hacen con toda la intención de generar ganancias, dinero, atraer a la gente, polarizarla, hacer que su visceralidad diga, sí, la chingada. Volvemos a ser víctimas de nuestra naturaleza humana, de nuestro cerebro de reptil, de esa manipulación que cada vez se va perfeccionando más, o no lo sé, habrá estudios en Harvard, en el MIT, tal vez de cómo seguir modificando comportamientos y sobre todo manipulando tarugos como nosotros, no lo sé. Pero bueno, compañeros, vámonos, ya me extendí más de lo que yo tenía planeado, yo lo iba a hacer de 15 minutos, ya llevamos 25. Pero vamos a ver si seguimos analizando este texto. Les voy a poner ahí en la descripción, mi subconsciente tal vez me ha traicionado. En la descripción de esta emisión encontrará el texto de Carlos Monsiváis. Y el otro, ahí viene el del pan, espérenme, ya me voy rápido porque tengo que ir a comprar unas conchitas, unos cuernos, unas trenzas, unas chilindrinas, unos tabiques, unos puequitos, así decía mi sobrino, unos puequitos, entonces ya igual del pan. Ahí nos vemos, a veremos si se echa su grito del pan o ya nomás tocó la bocina esa del pan, pues parece que no va a gritar. Entonces ya, vámonos compañeros, un gusto haber compartido con ustedes estas perlas de amarillismo. Ahí nos vemos. ¡El pan! No gritó, no, ya gritó. Pues que está lloviendo. Ahí nos vemos.